Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:28, ojos puestos hoy nuevamente sobre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien este fin de semana desde Portugal hizo dos anuncios de gran impacto. De un lado, que está revisando la metodología utilizada para calcular el precio de la gasolina en el país, y de otro, que estudia decretar una tarifa diferencial de gasolina para aliviar el bolsillo de unos cuantos y crear así subsidios focalizados. Sobre lo primero, la metodología utilizada para fijar el precio de la gasolina, la ministra argumenta que no tiene sentido valorar toda la gasolina a precio internacional cuando alrededor de la mitad del combustible que se consume en el país se produce internamente. Y por ello, dijo la ministra Vélez, se van a crear mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y con Ecopetrol para realizar una revisión integral de la fórmula encaminada a reducir el costo de los combustibles en el país. Tema sobre el cual versa precisamente el segundo anuncio de Irene Vélez. La posibilidad de decretar una tarifa diferente del galón de gasolina para aliviar el bolsillo, es decir, una tarifa más económica que la corriente y, por supuesto, que la extra, para aliviar a unos cuantos con subsidios focalizados, ya sea por tipo de vehículo, por ejemplo, para las 10 millones de motos, o según la gama del carro, dependiendo si es baja, media o alta, o por sectores de la población, pobres y vulnerables, por ejemplo, y hasta por regiones, las cuales ya tienen de facto un precio de la gasolina distinto, con Villavicencio, Cali, Bogotá, Manizales, Medellín, Pereira e Ibagué cruzando la barrera de los 2,000 pesos. Otras como Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena por el orden de los 11,000 pesos, y unas cuantas como Cúcuta y Pasto con un galón de gasolina rondando todavía los 9,000 y los 10,000 pesos. No obstante, todas han sufrido exactamente el mismo incremento desde que arrancó el presidente Petro, con más de 2,600 pesos de incremento desde hace 9 meses, y el más reciente de ellos de 600 pesos hace apenas una semana. En cualquier caso, propuestas de la ministra Vélez que han despertado críticas desde distintos flancos, como desde Fendi Petróleo, cuyo presidente Jairo Gómez expresa su preocupación porque la revisión pueda tener consecuencias no deseadas y pueda salir más cara la medicina que la enfermedad, como recuerda, ya sucedió en Venezuela. Blue, la alternativa.